Después de la masacre de Insaa y de los levantamientos que esta produjo en la región, Lame fue apresado en 1917 y estaría en prisión hasta 1920. Llama la atención el hecho de que dos importantes líderes indígenas llamados José Pío Coyo y Francisco Huaynás participaran en la captura de Lame. ¿Pero quiénes eran estos líderes? Finalizadas las llamadas guerras de independencia, otras guerras más vendrían, las cuales produjeron diferentes clases de acuerdos entre las partes y, sobre todo, nuevos órdenes normativos. Pero ni las guerras ni las negociaciones posteriores a ellas se dan en abstracto, son libradas, sufridas y lideradas por personajes concretos. El tipo de liderazgo de personajes como Coyo o Huaynás era similar al de otros líderes de la región. Su común denominador fue, por un lado, su capacidad de comandar ejércitos y por otro, su habilidad en hablar adecuadamente el lenguaje del derecho. Es decir, conocer las leyes, la estructura del Estado, los protocolos o los lenguajes jurídicos, así como mantener relaciones de amistad política con las élites blanco-mestizas. Veamos el caso de Pío Coyo. Para la Guerra de los Mil Días, Pío Coyo ya era general y lideraba junto a Telésforo Coyo los batallones de tierra adentro para el bando liberal. Su participación aseguraba que, al terminar la guerra, se respetaría la propiedad comunal indígena. Pero su bando perdió la guerra. Así pues, la opción que tuvieron los Coyo y los suyos fue entonces la de cultivar la relación de amistad política con el gobierno conservador y seguir utilizando la Ley 89 de 1890, tal como lo habían hecho muchos líderes de la región desde su creación. Y es que la Ley 89 podía ser interpretada de diferentes maneras. Dependiendo del contexto, la ley podía servir tanto para proteger los territorios de resguardo como para acelerar su división. De allí que las relaciones políticas fueran tan importantes. Volvamos entonces a 1917, pero esta vez desenfoquemos la mirada de Lame. Para ese entonces, Coyo ya había logrado, aunque con dificultad, hacerse confiable para las autoridades conservadoras a pesar de su filiación política liberal. Para Coyo, asociarse a Lame implicaba perder ese capital político y, por supuesto, poner en riesgo la estabilidad de algunos de los resguardos de la región. Y es que venían tiempos difíciles. El fin de la guerra vendría acompañado por un embate legal en contra de la propiedad comunal indígena que se intensificaría después de la quintinada. Las resistencias fueron múltiples y no siempre coordinadas. Pero ¿cómo entender en un marco más amplio las decisiones de ambos personajes y las de los líderes que le sucederían? Estas diferencias estaban atadas a las formas de valorar el derecho y su capacidad de transformar el mundo circundante por parte de estos personajes. ¿Qué significa para todos esa pregunta hoy? Cuéntenos en los comentarios y no se pierdan el último capítulo.